Amigos y amigas, muy buenos días. Estoy feliz de volver a poder hablaros aquí en mi canal. Bueno, hoy 15 de octubre voy a hablar de las fases del duelo según la teoría de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue una investigadora de todo lo que tiene que ver con la muerte y con vida después de la muerte, que yo en mis libros y en este canal ya os he hablado muchas veces de ella. Y este tema lo saco hoy porque va muy en relación con el proceso que yo estoy pasando, que aunque yo sea terapeuta y entienda estas fases, pues no quiere decir que no las pase. Soy un ser humano ante todo. Antes de hablar de estas fases del duelo, quiero dar de corazón las gracias a los cientos y cientos y cientos que me habéis enviado mensajes de condolencia y de apoyo al haber anunciado antes de ayer pues que he tenido conocimiento de que mi madre falleció el 17 de junio. Es una pena que me haya tenido que enterar meses después por la escasa o mala relación que tenía con mis hermanos y con mi madre. También estaba muy fría, pero no deja de ser mi madre. Porque sin las madres nosotros no estaríamos aquí, y al margen de todos los errores que pueda cometer una persona, las madres siempre son las madres, y los padres también, porque los padres también tenemos un papel importante, aunque siempre también nos pongan un poquito ahí de secundarios. Las dos imágenes son importantes: las madres nos dan la vida y los padres nos protegen y nos ayudan a enraizarnos y a sacar el máximo potencial. Hoy voy a hablar de las fases del duelo porque entender las fases del duelo nos ayudará a conllevar o a llevar o a soportar mejor el duelo. Hay algo que tenemos los seres humanos en común, y es que todos disfrutamos, sufrimos y vivimos estados emocionales similares. Dependiendo de la persona, la educación y otros factores, obviamente unas personas lo viven de una manera más intensa y otros de otra manera, pero básicamente somos iguales. La doctora Elizabeth Kubler-Ross creó este programa del duelo debido a que estudió durante muchísimos años el dolor, el sufrimiento que pasaban los familiares de las personas que perdían en la unidad de paliativos donde ella estaba trabajando como doctora, y quiso entender esas fases para poder ayudar mejor así a los familiares que sufrían. Estas fases, además, ahora, años después de los estudios de la doctora Kubler-Ross, estas fases también son aplicables a cualquier situación de la vida. Es decir, aunque en principio están vinculadas con el duelo de la muerte, pero se ha descubierto que estas fases se pueden y de hecho se viven en cualquier situación más o menos traumática. Y entender estas fases nos ayudará a entender cómo controlar esas fases, porque lo importante de entender estas cinco fases es no dejar que esas fases perduren más en el tiempo de lo debido. Es decir, si cualquiera de estas fases continuara muchísimo tiempo, pasaría ya a un estado patológico, a enfermedad mental. Entonces, pasar el duelo un tiempo razonable es lógico y deseable, pero tener estas fases de duelo de forma indefinida indicaría un problema grave y habría que ser tratado. Vamos a hablar de estas fases. La primera fase sería la negación. La negación se produce casi inmediatamente después de que una persona tenía una pérdida. Y como digo, vamos a hablar de pérdida de un ser querido, o si lo quieres aplicar a la pérdida de una mascota o a la pérdida de algo que ha sido importante para ti, algo que a lo que has tenido mucho apego. La negación es esa fase en la cual no aceptamos la muerte, porque el ser humano no acaba de entender y aceptar este proceso natural. Negación: no puede ser, pero ¿cómo? Si era tan joven o le quedaba tanta vida, no lo entiendo.
Pasada la fase de la negación, podemos entrar en el estado de la fase de la ira, de la rabia. Otro estado natural, dependiendo en qué forma muere la persona, incluso es hasta deseable la ira. Porque imaginaros que asesinan a un familiar tuyo, lo asesinan o muere de una forma muy trágica. Pues esa rabia, esa ira es entendible y deseable, como digo, porque debemos aprender a canalizar todos los estados emocionales negativos. Entonces, si asesinan, por ejemplo, a tu hijo o a tu hija, es normal que tengas rabia y digas que no es posible que esas personas vivan. Y es normal, la fase de la ira. Siempre y cuando entendamos que esa ira debe ser controlada y que no lleve a hacer actos de los que luego nos arrepintamos. Después también está la fase de la negociación. Sobre todo si una persona es creyente, suele cuando ve que su ser querido está a punto de partir, suele negociar con Dios. Por favor, no te lo lleves aún. No podría soportar vivir sin él o sin ella. Por favor, vamos a negociar. Si le dejas vivir más tiempo, yo hago tal cosa, cual cosa. ¿Vale? También es humano el razonar o negociar con algo, con alguien, con los ángeles, con Dios o con aquello que creamos. La negociación es una forma también de negación, de no querer aceptar que en cualquier momento pueda haber un desenlace que no nos guste. La cuarta fase sería la depresión. El perder un ser querido o una mascota obviamente genera una tristeza, repito otra vez la palabra, razonable. Es decir, no sería lógico, salvo excepciones de enfermedad mental, que una persona esté alegre y contenta, incluso aunque esa persona que ha fallecido fuera una persona mala. ¿Vale? Pero sobre todo si has tenido una relación más o menos cercana y afectiva con la persona que ha fallecido, pues la depresión es ese estado de tristeza, de apatía, de estar afligido, porque las personas cuando nos ocurren cosas malas, como perder a un ser querido, es lógico el que nos sintamos deprimidos, tristes, con ganas de llorar, y aunque muchas personas tratan de no mostrar ese estado, porque a veces nos da vergüenza llorar, sobre todo en algunos países como en España, es que los hombres no lloran, los hombres también lloramos. Yo cuando me enteré el otro día que mi mamá estaba muerta, lloré. Es un estado normal, deprimirse, estar triste y llorar. Como he dicho antes, lo que no es normal es que estos estados perduren en el tiempo, porque podría dar paso a enfermedades mentales más o menos severas. Y después de la depresión queda la fase lógica y deseable que debería ocurrir, la aceptación. Aceptar y entender el proceso de la muerte, que todos vamos a pasar por él. Aceptar y entender que la vida sigue. En esa aceptación puede haber incluso otro tipo de sentimientos que yo he visto en muchos de mis pacientes, como entender que igual aceptar que era lo mejor para esa persona, sobre todo cuando una persona ha estado sufriendo una enfermedad mucho tiempo, a veces decimos es mejor que se vaya para estar sufriendo, ¿no? Aceptamos que era lo mejor que podía ocurrir. La aceptación es llegar a ese punto de liberación, de decir que aunque es doloroso que esta persona a la que amábamos o con la que teníamos cierto apego, aunque sea doloroso, aceptamos y entendemos que es un proceso que tiene que ocurrir y que tenemos otras personas que nos necesitan. Estas cinco fases del periodo o las fases del duelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross las menciono porque todas ellas son importantes y son necesarias. Es decir, si una persona se siente culpable o mal por estar en ira o en depresión o en alguna de estas fases, no debe estarlo, porque, repito, estas fases son una característica de una persona humana, normal y corriente. Entonces, muchas personas que me habéis puesto el pésame, me habéis dicho, usted puede soportarlo, confíe en que Dios le va a ayudar, su mamá ya está en el cielo. Entonces, todas estas cosas que me habéis dicho están muy bien, pero quiero que entendáis que por mucho que a una persona se le anime, si está en la fase de depresión, por ejemplo, hay que dejarla tranquila, ¿no? A veces queremos
sacar a la persona de alguna de esas fases. Entonces, a veces me preguntan, Alberto, ante una persona que ha perdido un ser querido, ¿qué puedo hacer? Pues yo diría que el mejor consejo para ti, si quieres ayudar a la persona que ha fallecido, es el silencio. A veces se dice más en el silencio que diciendo palabras hechas. Te acompaño en el sentimiento, siento que haya sido así, sé fuerte. Palabras que al fin y al cabo a la persona no le ayudan porque sabe que son frases hechas. Casi siempre son eso, frases hechas, incluso de personas que no conocían a la persona que ha fallecido. Te acompaño en el sentimiento. No, no me puedes acompañar porque no has conocido a esa persona, ¿no? Entonces, cuando una persona ha perdido a un ser querido, ¿qué puedes hacer? Silencio. Tan solo si vas al funeral, silencio, respeto y si acaso un abrazo, dar la mano o un beso en la mejilla estaría bien. Pero a veces queremos decir muchas cosas pensando que a la persona la vamos a ayudar así y la persona en estas cinco fases no entiende de lógica porque estas fases son fases humanas. Pero para acabar, y como he dicho al principio, extrapólalo, llévalo a otro terreno que no sea la muerte. Aunque estas fases, repito, fueron creadas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross para las familiares de personas que habían perdido a sus seres queridos, pero se puede extrapolar a la pérdida de un trabajo. Imagínate que llevas 40 años trabajando en la fábrica y un día la fábrica quiebra y te dicen, te vas a la calle con 5 hijos y te buscas la vida con 55 o 60 años. O imagínate que después de una relación de 20 o 30 años con tu pareja, resulta que de repente te engaña, comete infidelidad y se va con otro o con otra. Quiero decir, cualquier shock o situación grave que ocurre en nuestra vida es aplicable a esas fases. Es decir, cuando una persona tiene una pérdida de algo que era importante en su vida, un trabajo, un ser querido o una mascota, como he dicho antes, es aplicable entender que estas fases deben vivirse con naturalidad. Pero para terminar, insisto, si una persona sigue en estas fases, en alguna de ellas, sobre todo en la ira o en la depresión, muchísimo tiempo, habría que pedir ayuda a un profesional, porque obviamente una persona que esté deprimida 20 años o 15 años o mucho tiempo no sería lógico. O una persona que esté llena de ira constantemente tampoco es lógico, ¿vale? Hay gente que me dice, ¿y cuánto es el tiempo razonable de un duelo? Pues no hay un tiempo. Obviamente, como he dicho antes, cada persona vivimos de una manera distinta la muerte de un ser querido y es un dolor, vamos a decir, íntimo, particular y respetable, porque depende del apego que haya tenido con esa persona, depende del ambiente y de la madurez emocional de la persona, depende de muchas cosas, puede que el duelo se lleve de una forma o de otra, dure más tiempo o no. Pero a rasgos generales, el duelo pues tiene que tener su fase fuerte en los primeros meses y una fase ya en decreciendo en el primer año. Lo lógico sería que entre el primer y el segundo año la persona estaría ya saliendo del duelo. Y como digo, si pasando el primer y segundo año la persona sigue en un duelo fuerte, sobre todo en depresión o ira, habría que buscar ayuda emocional o profesional para que esa persona se pueda saber si realmente está mal por la pérdida del ser querido o la pérdida del ser querido ha sacado alguna enfermedad o alguna situación que estaba guardada dentro, que a veces también ocurre. Bueno, me despido, pero antes quiero deciros una cosa. Tengo aquí un libro que os voy a enseñar. Seguramente muchos ya lo conocéis. Un curso de milagros que a mucha gente le asusta porque tiene 1015 páginas. Y no hay que asustar porque es un libro que no es de los de leer exactamente, sino es de libros de sentir. Sentir un libro como este es algo difícil de explicar así. ¿Por qué os enseño este libro, Un curso de milagros? Pues porque estoy preparando el próximo curso, que espero que además me voy a centrar en él, en promocionarlo mucho y en estar mucho tiempo con él, porque pienso que este es el curso de todos los cursos que he hecho, va a ser el curso
necesario para la situación que estamos viviendo. Este curso yo tenía preparado otros dos cursos, tenía en mente otros dos cursos, pero casi siempre los cursos los hago en base a las peticiones que me hacéis. Sois casi 124.000 personas que me enviáis a diario cientos de mensajes, emails, whatsapps, en Facebook, en todas las redes sociales, y haciendo caso a vuestras peticiones, pues es por lo que he creado este curso, como digo, con el que voy a estar muchísimo tiempo, meses, y no voy a sacar otro curso. Me voy a centrar en él, promocionarlo, porque este curso se va a titular Herramientas poderosas para que ocurran milagros en tu vida. La situación que estamos viendo y las peticiones que me hacéis es: yo necesito un milagro de dinero, yo necesito un milagro de salud, yo necesito un milagro de fortalecerme emocionalmente. Estamos viviendo un momento crucial en el cual hay que hacer cosas. Como he dicho otras veces, el COVID-19, esta pandemia, que no solo no mejora, sino empeora en algunos países más que en otros. En España parecía que mejoraba y otra vez ha empeorado. En España otra vez estamos a punto de ser confinados, y en Francia y en otros países no para de haber muertes. Entonces esta situación está generando miedo, incertidumbre, porque están cerrando, sobre todo aquí, miles de restaurantes, bares y cafeterías. La hostelería está recibiendo en España un golpe muy grande, y en otros países. Entonces, esa incertidumbre laboral, económica, emocional, y miedo a la muerte, porque, claro, cuando uno escucha que mueren miles de personas por el COVID, piensa, me tocará a mí. Como digo, esta situación requiere hacer algo. ¿Por qué en situaciones de crisis algunos salen adelante, incluso aprovechan esas situaciones, y otros se hunden? Pues porque depende cómo tú gestiones la situación que está ocurriendo en tu vida para que eso te favorezca o no, para que veas el vaso medio vacío o medio lleno. Este curso online que voy a dar, que estoy preparando ya, Herramientas poderosas para que ocurran milagros, te va a enseñar primero a que entiendas qué es un milagro y que tienes el derecho, y digo, el derecho legítimo a que ocurran milagros. Y si no están ocurriendo milagros en tu vida, es porque alguna cosa estás haciendo mal. Porque como dice un curso de milagros, los milagros son un acto natural. Y cuando no ocurren es que algo se está haciendo mal. Por tanto, hay muchos factores para que entiendas por qué no ocurren milagros en tu vida y qué hacer para que ocurran. Entiendo que este curso va a ser muy, muy va a ayudar mucho a las personas, porque en él vas a aprender quién eres, qué eres y qué son los milagros, y a manifestarlos en ti y en los que te rodean. Hay algo que he dicho otras veces, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero es la realidad. Los que tienen el poder, no decimos quiénes, vamos a decir los de arriba, yo les llamo siempre los de arriba, los poderosos, siempre crean un ambiente económico y emocional en el mundo para que la gente se bloquee y no trabaje con su poder interno para hacer milagros. Para que las personas piensen que dependen de los políticos, religiosos y de los que tienen poder. Y la verdad es que esto ha ocurrido sobre todo desde los tiempos de Roma, Grecia, cuando empezaron a crearse las polis, las ciudades, y todo lo que conllevaba el sistema político, judicial y demás. Hay que salir de ese sistema, ser autónomos, independientes, y entender que nosotros no dependemos de nadie, solo de Dios, porque somos uno en Dios, y cuando somos uno en Dios ocurren los milagros. Entonces, en este curso te voy a enseñar a desprogramarte ante creencias, y te voy a enseñar algunas herramientas que yo llevo utilizando muchísimos años: mantras, oración científica, el poder del subconsciente, magia abre caminos, etcétera, etcétera, etcétera,
para ayudarte en este proceso. Y además en este curso habrá un plan de 30 días, vamos a llamarle así, para que ocurran milagros. Los planes, como plan de adelgazar en 30 días, dejar de fumar en 15 días, cuando pones un plan en tu vida, entras en esa disciplina que necesitamos los seres humanos porque somos muy vagos. Y por ello, en este curso he pensado obligatoriamente que tenía que haber un plan de 30 días razonable para comenzar cada día a trabajar de distintas maneras para que ocurran milagros. Espero que el anuncio de este curso os guste, espero que sea bien recogido y espero acabarlo antes de que acabe octubre, porque ahora, por ejemplo, son las 8 de la mañana y suelo levantarme a las 6, 7 de la mañana para trabajar, porque hacer un curso lleva trabajo. Y espero que para finales de octubre, más o menos, o primeros de noviembre, este curso esté ya disponible para todo el mundo. Desde aquí, Bilbao, norte de España, os agradezco de nuevo a todos los que me habéis apoyado con vuestros mensajes. Os quiero muchísimo, mi paz, bendiciones, y sabéis que aquí estoy para lo que pueda ayudaros. Ser felices, bendiciones.